Tiene la palabra el autor del proyecto que estamos tratando, por favor, el diputado López Rodríguez. Silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, escuchando a los colegas preopinantes y en especial al diputado Alejandro Páez, que hace una observación muy importante, porque cargarle a nuestros productores, a nuestros agricultores, costos o cuestiones que tienen que mejorar en su en sus fincas, he tenido en cuenta esa lo que plantea el diputado, y en los artículos, en el artículo 4 del proyecto habla de los aportes económicos que se establece como incentivo del programa de buenas prácticas agropecuarias, los siguientes aportes económicos con carácter no reintegrables. Ahí están enunciados en el artículo 4. Los beneficiarios también están enunciados, quiénes serían los beneficiarios. Se crea el registro de los beneficiarios para que tengamos también lo que hablaban los diputados preopinantes. Están contemplados en estos artículos la creación de registro, el financiamiento, la inscripción del programa. Hay financiamientos, los fomentos de promoción y desarrollo que se crea. Dice, créase el Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias de Catamarca para atender las erogaciones concernientes a la implementación, difusión, ejecución, promoción y desarrollo del programa. Digo, señora presidenta, la iniciativa que estamos tratando ha sido trabajada por distintos actores que están vinculados. Así que en ese sentido quiero llevarle tranquilidad también a los colegas diputados que se encuentra plasmado en el proyecto que hoy tratamos, todas estas pautas necesarias. Así que, señora presidenta, si nadie más hará uso de la palabra, y voy a pedir, se solicito a la señora presidenta que se ponga a consideración el proyecto en un solo acto, en general y en particular. Muchas gracias, señora presidenta.